Demuestren con su forma de vivir que han cambiado de pensar respecto a su maldad y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos salvados porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Esto lo dice en Lucas, Juan Bautista, Lucas capítulo 3, verso 8. Y vamos a ver quién es realmente el hijo de Abraham. Esto nos ayuda para entender cómo convertirnos en ese tipo de hombre que Dios está esperando de nosotros. En la carta judeocristiana a los hebreos se entiende fe como el término, como un título de propiedad. Es la esencia o la sustancia de que tenemos cierta esperanza con certeza, que lo podemos valorar, que lo podemos apreciar. Entonces, Vemos durante la vida de Abraham cómo, desde el principio, cuando él rescata a su sobrino Lot, y después de encontrarse con el sacerdote Melquisedec, con el que comparte pan y vino, igual que luego Jesús establece la comunión como este ritual. Por eso, en la carta de Hebreos se dice que Jesús es un sacerdote del tipo de Melquisedec, de su naturaleza. Y en. Después de esta cena sale Abraham a ver una noche estrellada y Dios le dice que el número de descendientes que tendrán vendrán mediante un hijo suyo, su, su simiente. Pero lo que Dios está hablando está hablando de Jesucristo que va a venir de Abraham. Pero como un hombre anciano que tenía una mujer estéril iba a recibir este tipo de promesas y las iba a creer. Pero el relato nos dice que Abraham le creyó a Dios y que eso lo hizo justo, o sea, verificó que Dios siempre cumple con sus promesas y siempre cumple con su palabra. Y Abraham eso es lo que lo hizo justo. Y nosotros, al creer en la palabra de Jesús, que es ya esta promesa hecha realidad, Dios se hizo hombre. Nosotros nos hacemos hijos de Abraham por medio de esta promesa. Entonces es estar convencido de manera alegre e incluso ansioso de que vaya a ocurrir, de que Dios cumple con todo lo que promete, aunque en este momento no lo puedas ver. Él nos va a permitir recompensas y regalos y nosotros podemos aceptar sus promesas aunque no las merezcamos o que no podríamos pagar. Entonces, por eso, simplemente tener esa fe es un regalo en sí mismo que nosotros podemos pedirle a Dios. Dios danos fe para que podamos comprender que su palabra siempre se cumple. Por eso, Dios, por eso Jesús decía y Juan Bautista, que podía hacer hasta que unas piedras se hicieran hijos de Abraham. De esta misma fe es de donde proviene el valor. Es no debilitarnos, no vacilar, no tener miedo, sino que nuestra confianza en que Dios cumple con su palabra se fortalece a medida que confirmamos que Dios es fiel y verdadero. Entonces, sabemos que Abraham, bueno, Abraham sin la H, escuchó a Dios y tomó la decisión de abandonar la idolatría, que había en la casa de su padre Taré, en la tierra de Arán, que es un lugar de montañas, y se dirigió a vivir como extranjero porque Dios le había prometido que iba a vivir una vida eterna en un lugar construido por Dios, es una patria celestial, sin que haya ido a ninguna conferencia, ni haya comprado ningún libro, sin que alguien se lo contara, o sin esperar en la fortuna o en la suerte. Entonces ve este escenario cuando la tierra empieza a volverse a poblar y, Abraham, hijo de Taré, pues es la décima generación de los descendientes de Sem, y incluso Sem llega a tal longevidad que fallece cuando Abraham tenía ocho años de edad. Entonces uh, Abraham sale de Babilonia, sale de Ur, eh, y en el recuento mm, se dice que fallece el hermano de Abraham y Abraham se lleva a su sobrino Lot y se lo lleva para buscar esta promesa de Dios. Cuando llega a Canaán, que es la tierra que Dios le promete, llegó una hambruna que azota la región y entonces Abraham se dirige a Egipto, donde conoce al faraón de la dinastía 14, que es de origen semita y que dominaba en Egipto en ese periodo. Abraham se vuelve tan rico que lo expulsan de Egipto a sus ochenta y tres años. De hecho, el nombre Sarai significa mujer que está en contienda constante, que, está, que es una mujer rencill rencillosa. Entonces imagínate ya llegar a los ochenta, noventa años con una mujer que todo el tiempo te está echando pleito de todas las cosas y luego además es estéril, pero tienes esta promesa de parte de Dios de que de ti va a salir la bendición para todas las naciones. ¿Cómo, cómo te vas a creer esas promesas? ¿no? Entonces, por eso Abraham decimos que es el padre de la fe porque está en la situación más imposible de las situaciones más imposibles que te puedas imaginar y aún así cree en las promesas de Dios que él tiene para su vida. Y esa es la invitación, ese es el primer rasgo que te quiero invitar para que te conviertas en un hombre valiente, que tomes el ejemplo de Abraham para que sigas persiguiendo esa promesa que Dios tiene para ti. Fíjate cómo cuando Sarai tiene setenta y seis años le ruega a Abraham que se acueste con su esclava para que dé a luz a Ismael, que es hijo de una esclava. Y no es el hijo legítimo porque no es un matrimonio el que tiene Abraham con Agar. Y no es hasta trece años después, cuando Abraham tenía noventa y nueve años, que le cambia el nombre de padre solitario a Abraham padre de multitudes. Pero le exige una entrega total de una conducta íntegra, un compromiso que sería sellado por la circuncisión. Entonces, incluso Pablo en Romanos explica cómo esta circuncisión pues es en realidad obedecer a Dios y entregarte a a él. Eso es lo que realmente te va a hacer un hijo de Abraham, no es tanto el evento de Cortar el prepucio. Y cuando el relato habla que Abraham creyó a la promesa de Dios cuando tiene este pacto de sus 99 años y queda postrado y empieza a estar emocionado y se reía pensando en el hijo que tendría a los 100 años con su esposa estéril y estaba maravillado por la grandeza del futuro que veía. Entonces, entre esta promesa y cuando Sara, luego también le cambia el nombre a Sarai, a Sara. Da a luz a Isaac cuando tenía 90 años. Dios destruye Sodoma y Gomorra. Y entonces Sara presiona a Abraham para que Ismael y su madre sean echados al desierto. Y luego Abraham se asienta en la tierra de Canaán. Eh, después viene este tema de la prueba de fe. ¿no? Donde nos muestra a Dios la sombra de lo que va a ocurrir. ¿Cómo es posible que Dios haya pedido que Abraham entregara a su único hijo en sacrificio? que es la sombra de Dios entregando a su Hijo unigénito en sacrificio por nosotros. Y Abraham solo se detuvo hasta que Dios se lo indicó porque sabía que si algo podía pasar, Dios iba a resucitar a Isaac de entre los muertos. Y así pasó con el verdadero Isaac, que es Jesucristo, que fue levantado de entre los muertos aunque fue sacrificado. Eh, y, y luego Abraham sigue confiando en la promesa de Dios. Por ejemplo, cuando su único hijo ya es grande, muere Sara, y cuando él tenía ciento treinta y siete años, y para que Dios cumpliera su promesa, no, no permitió que Isaac se casara con una mujer de Canaán, sino que le pide a su mayordomo que vaya a Mesopotamia a visitar a su hermano Nacor, con fe en que encontraría y convencería a una mujer hebrea para que se casara con su hijo. Quien resultó ser Rebeca, nieta de su hermano. Entonces, Abraham casa nuevamente. Abraham se casa nuevamente con Sétura y tuvo más hijos, pero la herencia la recibió Isaac, quien es el que tenía en su simiente la promesa del Mesías, que iba a venir a bendecir a todas las naciones. Entonces, ¿qué podemos aprender de Abraham? Nos muestra cómo es que simplemente tienes que empezar desde las acciones más pequeñas que Dios te pida aunque no sepamos exactamente a dónde nos va a llevar a hacer estas acciones. Por ejemplo, Abraham entiende que sirve al Dios Altísimo, y cuando detecta a quién es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, comprende la importancia y el contexto de haber recuperado la vida de su sobrino y le entrega a Melquisedec la décima parte de los bienes. Eh, pues podemos hablar más, extendernos acerca de quién es Melquisedec, pero ese no es el objetivo de este capítulo, sino... De que desarrolles, que te permitas desarrollar, que te permitas ser hijo de Abraham, para que se te desarrolle en ti esta fe que genera una conducta valiente. Son acciones que no desean alardear, sino que en humildad buscan servir a Dios, servir a sus propósitos, conducirnos como verdaderos hijos de Abraham, avanzando como hombres valientes por un desierto para hacer la voluntad de Dios en un mundo que está caótico, que se está corrompiendo, que se está cayendo a pedazos, en un mundo donde los hombres se someten a sus mujeres, tú te puedes sostener en la promesa de una vida eterna, que apenas se puede ver a la distancia lejana. Es una fe que no se limita a beneficiarte personalmente, sino que trasciende a todos los que te rodean, y se lanza hacia el futuro, aquellos que no alcanzamos a ver, que vienen después de nosotros. Así es como Abraham veía este tema de bendecir a las naciones y de. y así fue como se convirtió en el Padre de todos nosotros, todos los que creemos que Dios nos tiene prometida una patria celestial, a la que tenemos que seguir avanzando con valor y fortaleza, y no dejarnos distraer por los engaños de la idolatría o de. o de ídolos falsos. Pues muchas gracias por escucharme y. Este, hasta el siguiente capítulo.